La Universidad Nueva Sorbona en París, Francia, entregó este lunes 28 de noviembre un doctorado honoris causa a la presa política Dora María Téllez, quien tiene más de 530 días secuestrada en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. El reconocimiento fue recogido en nombre de Téllez por el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, a petición expresa de la historiadora y comandante guerrillera. Desde la cárcel de Chipote, Dora María Téllez ha dedicado este doctorado honoris causa a los presos políticos de Nicaragua. Y cito textualmente, ratifica su decisión de continuar la lucha a pesar de las torturas e inhumanas condiciones carcelarias a las que están sometidas las personas presas políticas. Y desea que este reconocimiento sirva para crear más conciencia sobre la importancia de denunciar las atrocidades del régimen Ortega Murillo, que ha sometido a todo un pueblo a un régimen de absoluto silencio y terror. El Consejo Académico de la Sorbona resolvió por unanimidad entregar este reconocimiento para honrar la excepcional trayectoria política y científica de Téllez y su compromiso de vida con la justicia social y la democracia, tanto en Nicaragua como en toda la región latinoamericana. El reconocimiento que hoy otorga la Sorbonne Nouvelle a Dora María Téllez apela a los ciudadanos y a los gobiernos en todas partes para no aceptar la normalización de la dictadura y la tortura en Nicaragua. Por ello los invito en Francia y en Nicaragua, en América y en Europa, a que sigamos exigiendo el cese de la tortura y el aislamiento de los rehenes de conciencia y su liberación incondicional como el primer paso para la liberación de toda Nicaragua. Muchas gracias. La universidad honró también con un doctorado honoris causa a otras cuatro personalidades internacionales, incluyendo a la ex canciller alemana Angela Merkel. Gracias por ver este video. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento de Nicaragua. Tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad.